Saludos valientes soldados, al habla Meneillos. Y bienvenidos a The Haunting of Verdansk. Es el nuevo evento que tiene ahora Call of Duty, Modern Warfare, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Todo esto lo que jugamos últimamente a Warzone. Modo Battle Royale, que ahora ha metido zombies, tío. Si mola, que te cagas. Tenemos por ahí a Adrián, no sé si ha vuelto ya. Ahí va a mear. Y vamos a meter aquí a Paul. Hola, Paul. Justo. Has llegado. Collect Fit. También. Joder, como mola, ¿no? Aquí la animación está. Ya estoy, chicos, perdonad. ¿Qué pasa, tío? Oye, está Paul por ahí también, ¿no? Sí, está en el grupo. Ok, que el customization. Hola, como mola. Sí, pero no le oigo. Yo tampoco. No, no lo oímos ninguno. A ver, ahora. No. Sale, te dan un cuchillo de carnicero, Mola. Ya está. Ahora sí. Pasa, tío. Bueno, Zombie Royal, tío, hay que darle a esta movida, ¿no? Como sea. Ya estamos buscando. Está hermosísimo este modo de juego. Te mola, ¿eh? Te va a flipar en ellos. Ser zombie te va a flipar en ellos. Seguramente, tío. Pero, o sea, me gusta más atacar yo a que me ataquen los bichos, ¿sabes? Entonces va. Seguramente va a ser. Tienes para saltar súper alto, para tirar granadas de gas, para quitarles las térmicas, porque tú a los zombies, las armas que te dan en los cofres, tienen a partir de azul, de si es un arma azul, te dan todas las armas con térmica, y los zombies se ven todos con térmica. Hay una habilidad que tienes, que lo que haces es quitarle las térmicas a los enemigos para poder atacarles y matarles. Claro. O sea, tu objetivo es que tu equipo... Uy. Hemos tirado para adentro. Oye, espero que se oiga bien y todas estas cosas, ¿no? Puedo ver el bitrate ahí un poquito bajo. A ver. Tari, tatín, 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 tatín. En el mapa se te va a marcar las jeringuillas estas que ves ahí en la carga. En la pantalla de carga, pues bueno, las jeringuillas esas moradas se te van a marcar en el mapa. O cuando mates a alguien te va a dar esa persona la jeringuilla. Volverás sí. Con las armas que tenías. Sí, sí, lo he leído. Con un par de jeringuillas vuelves a salir, ¿no? Ya de normales. Hostia, tío, como mola de noche, tronco. Si es que tenía que meter ciclo, tío. ¿Sabes lo que ocupa eso? El tema de noche, no mucho, tío. Si la actualización está. Ciclo. El ciclo ocupa mucho, tío. Yo me he puesto una skin que me he comprado que es bastante halloweenesca, no me la... ya la veo ahí. No me ha dado para... Un poco hombre hormiga, ¿no? Hostia, sí. Tío, que poco sitio, ¿no? Para saltar. Si queréis vamos a prisión, que en prisión dan el cuchillo, si abrimos cofres. Pues venga. Pero hay que entrar por el gulag, hay que entrar por debajo. Voy a entrar por ahí. Voy this way. Ya. Empieza el salseo ahí. Mira, ya hay un zombie, dos zombies. Te marcan ahí los zombies que hay también, chicos. ¿Dónde lo pone eso? Arriba, al lado de los equipos. ¿Ves que sale como una calavera? Van 100.000 personas ahí abajo, ¿no? Lo gordo. Es por el evento, más que por la cosa, de ellos. ¡Ya! Me han tirado. Me he cargado a uno, pero me han tirado. Ah, están detrás, sí, tío. Este no sé cuál detrás. El zombie ahí, mordedor. Tío, puta. Joder, empezamos ahí ya palmando. Y ahora zombie. ¿Dónde hay peña, tío? ¡Eh! Claro, yo dándole a tirar paracaídas, ¿sabes? Joder,
Y como dices que saltan más de lo normal, tío, no salto una puta mierda. Te salen las habilidades abajo. Ah, ok. Pues he tirado una granada. Ves aquí, Adrián, tienes aquí a uno. Ven aquí, que está sin escudo. Tienes a tres. Hay uno ahí. Yo voy a intentar abrir los cofres para que orden la... Te juro, tío, que no. Te juro que no sé cómo cojones saltar. El cuchillo. Vale, vale, ya lo tengo claro. Creo que si abro yo también cofres, os dan el, la tarjeta de visita. Enemy soldier incoming. Y hay fantasmas, cuidado con los cofres, chicos, que hay sustos, Nada, eso es lo que pueden dar aquí. ¡Ah! ¡Me han matado! El cabrón nos ha matado a escopetazos, tío. Está mola, pero está complicado, moverse como zombie. Sí, sí, he ganado yo una. O sea, me ha costado, Quiero decirte, espiarle el punto, como todo, ¿sabes? Pero vamos. Sí. He visto. Oh, ¿dónde está? Están pillados por la espalda, ¿no? No, estaba arriba. La próxima vez igual, en vez de ir a la prisión ahí a lo loco, ¿no? Saltamos en otro sitio, aunque sea para intentar durar un poco más. Todo el mundo va a ir a la prisión, parece. Los búnkeres no va nadie, Los búnkeres a ti que te molan, en ellos no va nadie. Hombre, lo digo porque, no sé, ¿no? A la prisión, si vamos todos, las posibilidades de salir con vida son menores. Al menos en estos momentos iniciales que no sabemos muy bien cómo... Por si nos daba tiempo, ¿sabes? Por si nos sí, daba tiempo... De poder entrar y eso. Os daban la misión de prisión. A ver, el cuchillito ese y tal. ¿Sabes? Bueno. Y os daban el cuchillo. Es un aspecto de arma, tú cuando selecciones el cuchillo de arma secundaria, puedes seleccionarle y te sale como un cuchillo de estos de tipo de peli de miedo. Cuchillo de Scream, de carnicero. De carnicero. ¿Me mata? Mucho, me hubiera venido directamente a vos. Tarda lo suyo, ¿no? Esto. Sí. Se descuida y casi muestra un pezón. Qué raro. Yo una vez vi que se descuida. A proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier.
Soldier incoming. Ha. Suena por ahí, tronco. Sí, tío. Sí, descuartizando a alguien ahí, ¿o qué? Uy. Los jugadores de FIFA son unos máquinas. ¿Los rayados ahí, o qué? Sí. Son unos genios los jugadores de FIFA. Tun, turun, turun, hombre. Solo hay que ver a DJ Mario. Vamos al búnker. Zombie Royale. Hey, found the vendor. Venga. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. I'll take it. You'll become a zombie if you die. A member of your team has to be human for extraction. Parece eso de que sea el mapa más pequeñito, no sé yo si mola mucho, ¿no? Yo he ido dos partidas y en las dos partidas no ha ido nadie, ¿eh? No, me refiero a que... Mira, pues tenemos ahí detrás unos cuantos, lo que no sé si bajan directamente al búnker o van a otro lado. Van a la ciudad y un equipo se va al búnker, Sí, ha bajado uno ahí abajo con vosotros, ¿Estás arriba, Paul? Mejor baja. Sí. Vale. Vienen los zombies. Tienes ahí revivir. Espérate, porque no sé yo si asomarme. Los zombies cuando los matas te dan revivir. A ver. Your teammate has regained their humanity. Friendly UAV overhead. Esto, una apoyadora quiero yo en condiciones. Yo voy a coger el sniper. Voy a pedir la caja, chicos. Pues como quieras. Yo tengo un sniper aquí también. Y... Pum, 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 puro, pum, pum. Pum, 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 puro, pum. Espera, hemos abierto esto. Se puede abrir, ¿no? No. No. Loadout drop inbound. Mira, el cuchillo te lo dejo aquí, por si lo queréis ver. El cuchillo que te han dejado, güey. Por si queréis echarle un vistazo. A ver si lo he visto antes. Está guapo. Vale, ahora la cosa, pero eso lo cambias por el la mega ametralladora, ¿no? Vale. Toma, Paul, tengo. ¿Qué os iba a decir? Tengo aquí un arma de no sé qué. Hay pasta aquí, os he dejado. Sí, se la he dado para Paul, para que se pille el revivir. Dáselo. Toma. Tengo aquí balas, Si nos hicieran falta. Sí, guárdatelas. Esta ya vamos mejor,
Podemos ir al otro. Hombre, un poco más armado sí que vamos. Sí. Yo pensaba de pillarme, Franco, voy con dos ametralladoras. Con la velocidad que tienen los zombies, tío, pegarles en el almendro está complicado. Dios, como me mola, tronco, lo de que sea de noche, tío. Joder, si hubiera aquí climas, tío, y ese ciclo. A mí me gustaría que pusiesen un modo de juego, aparte que el Battle Royale, que pudiese jugar de noche. ¿Sabes? O sea, a mí lo que me gustaría es que todo este rollo de las térmicas, nocturnas, climas, etcétera, afectara a la partida, tío. Eso ya sería juegazo, ¿sabes? Pero bueno, de momento, como no tienen rival en esto... A mí lo que me gustaría que Warzone quitase es la habilidad esta que se llama sangre fría, que las térmicas no te pueden ver, ¿sabes? Sí. Hombre. Lo que pasa es que eso es... También es una desventaja, bueno, pues llevar dos armas de las tochas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, en cierta medida... Ahí hay una máscara, chicos. Aquí hay un arma cheta. No, esa no es cheta. Esa no. Bueno, no sé, la he visto morada y parecía buena. O abre otro búnker, ¿vale? Vale. Bueno, aunque no sé si hay gente. Está abierto. Esto está looteado. Sí, esto está looteado, chicos. ¿Dónde estamos? Ah, vale. ¿Quién anda por ahí, Paul? ¿Ves tú a alguien? Sí. Ah, sí, le veo, sí. Aquí hay placas, Paul. No he ensayado ni una, pero bueno. Espera, hago así mejor. Vete por las placas, Paul. Voy ahí. ¡Eh! Me han agredido, tronco. No me he enterado. Había un zombie aquí detrás, tío. Ni me he enterado, tronco. Para cuando he querido reaccionar, tío, me ha curtido. Está ahí cerca vuestra. Está muerto. Paul, está loco, no vamos a la garganta. Espera, voy para allá, voy para allá. Joder, pero ¿por qué te caes, tronco, al suelo? Huevón. Hay un zombie aquí. Voy a por él. Soy yo, soy yo. ¿No puedo agredir a zombies? ¿Solo a vosotros? Sí. Aquí hay una jeringa experta. Espera, espera. Hay otra aquí. Déjamela a mí, déjamela a mí. Una para cada uno. He vuelto, he vuelto. Voy a... Ahora vengo, ¿vale, chico? Voy a por... Esperad a ver si puedo coger mi mandanga, tíos. Que está por aquí. No, ya vas con tu mandanga, ¿eh? Ah, sí. Sí, cierto. No me jodas, tío. Los putos camperos estos. ¿Podéis ir a una tienda y revivirme? Aquí, por favor. Aid station over here. Vale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, gente? Que me oriente. Mereño, pídate el revivir. Lo tienes a tu derecha. ¿Estoy yo solo? ¿O Paul está acá? No, Paul está cayendo, ¿no? Ah, vale, voy para allá. Paul ya está vivo, no ha muerto. Vale, vale, vale. Que no me había enterado cómo estábamos, tronco. Vamos para allá. Voy a reunirme con él. Están encejados, con ellos. Joder. Pero bueno, tronco. ¿Cómo pueden dar desde ahí, tío? Con esta puta precisión, colega. ¿Así? Joder, nunca hubiera podido llegar a cruzar, tronco. Vaya putada. Nos han visto de lo lindo, tronco. Es que son unos putos camperos, tío. Sí, tío, voy a ir a por ellos directamente. Vamos, tronco, levántate, puto zombie. Claro, tío. ¿Dónde están estas ratas miserables? Mira, aquí hay una movida. Sí, pero me he pasado del salto. Vale, voy a subir por aquí que me lo conozco mejor, ¿sabes? ¡Pilotes! ¡Oh, pilotes! ¡Que son demonios! Aquí por la ventana, tú. ¡Ole! Todo pro. Me acabo de meter un triple yo solo. ¡Vamos! ¿Tienes balas, ven ellos?
Lo sé, lo sé. Dame un segundito. ¡Tío, puta! Me ha visto, me ha visto. No sé. Pírate, 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 venillos, pírate. Hostia, lo que no tengo son placas, te tronco. Te ven en el mapa ahora, cuidado. No, problema. Lo que no tengo son placas. ¿Paul? Nada, ¿no? No placas ni tengo pelas. Pero es que estas ratas han caído quietas, tío. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Tienes que campear. Te quedan 2 minutos y salimos. Voy a ponerme esto porque no veo. ¿Hay coronas? Ahora que lo digo, veo. Sí, hay una corona. Target spotted. Joder, queda un taco, ¿no? No sé jugar yo, tío, al estar aquí parado. ¡Hijos de puta! Me has tuneado de lo lindo, tío. No lo he visto ni venir, ni nada. Nah, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, tío. Y ahora, zombie. Vuelve a un tapatado. Vuelve a un tapatado y desaparece. Esa era la idea, Casi te metes debajo del mapa. Ahí está tu cuerpo pálido, Esa hay una jeringuilla. A ver, ¿dónde iba? ¿Para qué sé por dónde está? Lo que no puede salir de aquí, tronco, sin que me unte. ¡Ah! ¿Cuántas veces habrá revivido Meneillos, tío? Hombre, lo que no queda claro es cuántas veces más voy a tener que revivir. Me tiro de aquí, tronco. A ver si me dejan ya tranquilo, colega. Joder, qué pro, chaval. Entra ahí por el cristal, ¿Esto qué es? Nah. Tienes tus armas, yo me iría. Sí, lo que quiero es buscar pasta, tronco. Para sacaros o alguna movida, tío, que me permita aguantar ahí un poquito. Espérate. Mira, si looteas aquí te da una tarjeta de visita. ¿Dónde? En esta zona. Si looteas cofres, te lo... ¿Está cayendo nadie, tronco? Pareció ahí. Yo he visto un zombie de la derecha cayendo. Antes cuando llegabas. 50 remaining, you're halfway done. ¡Tengo miedo! A ver. Joder, es que oigo ahí como movimientos, tronco. No sé si me estoy autosugestionando o qué cojones pasa. Oye, aquí no hay nada para lootear, Si vieses algún cofre, que sí. La gente ya está cayendo en los sitios donde tienes que lootear. Y aquí una movida, pero no tengo un duro, tronco. A ver, si cojo el contrato ese de agua. Eso lo que te iba a decir, si lo cojo podéis salir, ¿no? Márcamela, sí. ¿Dónde es? ¿Es este? Most wanted designation accepted. You're a target now. You're a target now. You're a target. No me seduce de salir ahí a campo abierto. Me ven en el mapa, obviamente. Ni placas, ni nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Vete a campear a algún sitio. Alright. Sí, pero acá. Oigo un cofre por aquí. Y una placa, mira tú por dónde. Hostia, qué susto, tronco. Pensé que iba a saltar alguna mierda, ¿sabes? Bueno, está todo más oscuro.
siendo acechado por algún sitio. ¿Cuánto queda? Joder, queda muchísimo, tío. Eso es un zombie, ¿no? Extraño. Sí, sí, es un zombie. ¿Qué hago? ¿Pero qué, qué pasa, tronco? Está viendo aquí saltos, ¿no? Raros. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy UAV overhead. Oigo cosas, tronco, por aquí. Mírale, mírale. ¿Qué dices, tronco? Joder, no puede ser que no haya dado ni un toque, tronco. De todas formas, es que va. Estoy teniendo pérdida de paquete. Otra vez, tronco. Pum. Ah, me han quitado la jeringa. Ay. Van quedando pocas jeringas ya, ¿no? Estoy fuera del círculo incluso. Hostia. ¡Tu puta! Dame ahí. ¡Ole, meneillos! Hombre, mato como zombie, lo que no mato como rata experta, o sea que... ¿Sabes? Mira, tienes ahí a uno, en la tienda esa, que tienes ahí metido. ¿Dónde está la pelotita? Ahí va, que no puedo saltar otra vez. Tío, va con lagazos, eh. Cago en 10, me han matado al final. Pero iba pegando tironcitos, tío. Tengo ahí una pérdida de paquetes de un 6%, pone aquí arriba. Packet lost, 6% me pone a mí. ¿Y qué pasa, Ser? ¡Paso, Ulises! Buenas noches. ¿Cómo es eso, tronco? Mola este modo a saco, eh. Me está molando mazo. Lo único que pasa es que el último cofre de tronco lo he abierto y he gritado antes de que pasara algo. Porque no sé por qué, tío, tenía la sensación máxima de que iba a pegar ahí un berrido, tío. Me va a asustar. Que voy a gritar ya de antemano. La verdad, ya con miedo, tío. Desde que habéis dicho que pueden pegarte un susto, ¿sabes? Sí, modo zombie. Royal. Es un nuevo modo que han sacado para el Warzone. No, lo que no me gusta es esto de aquí, ¿eh? Pérdida de paquetes de un 6%. Get yourself a proper warm up. We'll be deployed soon. We'll be deployed soon. Modo zombie Ulises tiene bastantes particularidades. Si te matan, te conviertes en zombie y entonces tienes que pegarle al resto. Estoy poniendo tibio, monstruo hermoso. Venga, tronco, ¿cuánto tarda en cargar este retrasado? Llevo un mes cargando, tío. Entonces, luego tienes que coger unas jeringas y tal y te puedes reconvertir de nuevo, ¿sabes? A humano. Entonces, bueno, está bien, tío, yo qué sé. Y es de noche, entonces las cámaras de visión nocturna y todas las vainas juegan ahí movidas. No sé, me dejas. Hostia, este arma como... ¡Hostia, no! ¿Qué es esto? ¿Una MP7? Hijo de puta. Me ha matado un portugués ahí subido a la valla, tío, como un gato. Enough practice. Entonces, yo que sé, está guapo. La zona es un poco más pequeña. Ahora lo vas a ver.
Trick or treat locations, ¿qué significa eso, tío? ¿Dónde vamos? No sé. ¿Qué significa eso de trick or trick? Or treat, perdón. ¿Truco trato? ¿Qué significa esas zonas? Las misiones esas que te he dicho para... Que hay como un mini pase de batalla. Que si vas a estos lugares y looteas, te dan... por ejemplo, cuando hemos ido a misión, os dan el cuchillo. Ah, ese que os he enseñado. Escucha, vamos al búnker, ¿no? Emblemas. Sí, vamos. Os dan emblemas, os dan... ¿cómo se dice? Grafitis. Viene peña, ¿eh? Saco, además. ¡Ah! Me han tumbado, tío. Le he roto la armadura, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué hostias! No la hemos jugado. ¿Nos han matado a todos o qué? Vamos, levántate, mongolo. Your teammate is a zombie. Help them regain their humanity. Vale, hosteado uno por aquí. Venga, hosteado. Yo estoy vivo. Yo también. Bueno, yo no vuelvo. Vamos al búnker, ¿qué hacemos? Bueno, haberlo dicho. Pues he salido donde el búnker. Me estaba ahí. Voy con Paul, vamos a estar con Paul. Sí, voy con Paul. Me pongo ahí abajo. Sí, sí. No hay ninguna. Sí, no hay nada por aquí, Mola, Ulises. No sé si te mola a ti verlo, pero no sé. ¡Hay peña! Jugarlo. Uy, chico, ¡tiene una rata nerviosa! ¡Agredirme! Yo que te iba a ayudar, tío. Te río yo. Pégate los huevos. ¡Que me deje! ¡Que me deje! Me ha matado. Me ha matado, tío, es que va rapidísimo, ¿sabes? Con una pipa no le puedes hacer nada. Iba a darme de hostias ahí cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Yo, vamos. ¿Dónde vamos? Vámonos lejos de aquí hay mucha gente. Si me dejan, tampoco podemos ir mucho más lejos, ¿eh? Yo voy para acá, a ver si tengo suerte ahí, tío, y hay algún arma o alguna historia. Oh, pues sí. ¿Por qué no puedo simplemente...? Esto es. Aquí hay armas, tíos. Y Paul está muerto. ¿Qué polla es esto? ¿Una? Joder, vale esto. Vete para acá, venillo, pues. Sí. Espérate un momento, porque lo de cruzar la calle no sería hasta el punto buena idea. Ya estoy lleno de peña. Que me van a coser, tío. Es lo que me molesta ahora mismo. Deberíamos haber ido juntos. Sí, podemos haber ido aquí. Aquí no había nadie. Si no sea, yo aquí ya tengo casi para sacar a Paul. ¿Cuánto necesito para sacarle? 4.000 ya tienes. ¡Ya! ¡Ah! ¡Hay una cosa aquí! Le maté. Dios, qué susto da esto, tronco. Entró por la puerta aquí todo rápido, tío. En fin, ¿dónde? Márcame una tienda, Paul. Espérate, que no tengo huevos a seguir por aquí. ¿Dónde hay una tienda, Paul, por favor? Yo tengo tienda, la revivo yo. Vale. ¡Mira, vienen!
Te he visto, cabrón. Me siento ahí perseguidísimo, tronco. Bueno, vámonos, vámonos. Dios, qué tensión enorme, tío. Esto es peor que el Tarkov, casi, ¿eh? Your teammate has regained their humanity. No, no, nada es peor que el Tarkov. Tienes ahí una escopeta, Paul. Aquí hay cosas. You've designated yourself as the most important guard. No. 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 ¿Dónde están? Aquí en Boneyard. Me he equivocado, lo he visto verde y digo, esto tiene pinta de ser cheto. Pero la he liado. Tengo parda. Pues voy con vosotros, esto, cabrón. Claro, claro, no, no, yo no juego a cosas de miedo, me dan miedo, tío. Es que además luego me sugestiono, tío, por la noche estoy ahí oyendo yo todo, ¿sabes? En Halloween, no puedo, en Halloween, tío. Si queréis hacerme un hostello, menellos, voy a hacer un especial jugando al Outlast. No, no, yo, o sea, eso, el Outlast, por ejemplo, esos juegos tronco, lo lamento, pero no. No, porque... Ya me lo pasé una vez. Me lo pasé una vez, pero como no... Ya, ya, estoy mayor para esas movidas, tronco, yo necesito, ¿sabes? Tengo un niño que cuidar, tronco, o sea, no puedo, ¿sabes? Tienes ahí un SMG over here. Vamos a coger la caja, me niño también tu dinero. Espera un momento. Joder, un montón de pelas. Enemy UAV overhead. Pilla, pilla. Viene gente, ahí mira, delante. Hay zombies por ahí. Moving. La tiro aquí. Friendly loadout drop on the way. Zombie delante, zombie delante. Vale, coge la P90. Yo quiero mi escopeta silenciada, me da confianza, tío. Me cargo un zombie con ello. ¡Ajá! Llevan dos. Cuidado, cuidado, he oído no saltar por ahí. Voy a pillar UAV. Toma ataque aéreo, eh. Si la cosa se pone muy fea. Toma, Paul. Tengo balas también, eh. ¿Queréis balas? Sí, tíralas, porfa. No tengo. ¿Alguien necesita? Gracias. ¿De qué? Todos arriba, ¿no? Venga. ¿Alguien tiene una Claymore o algo? Vale. No, pero puedo buscar. Yo tenía una, tío, se me ha olvidado. Se ve zombie, se oye zombie. Vale. ¿Arriba? No sé. No, arriba no, al lado. Tengo yo otra caja de munición, chicos. Bueno, espera. Espera que resolvamos este tema. Que no lo veo yo claro. Sí se oye, sí se oye, eh. Se oye mazo. Enemy UAV overhead. No está, pero se oía. Mira una Claymore, o sea, una mina. Get to the safe zone. Ahí, ahí, perfecto. Hay que avanzar. Si lo subiese aquí a lo alto ya no... Hay que irse, tíos. Vamos a movernos, que viene el gas. Voy a aterrizar por aquí, más o menos. Un poco menos. Friendly UAV overhead. Qué tensión, tú. Hay una calabaza ahí, tronco. ¡Qué experta! ¡Bichos! Mira. Ok, move. Tronco. Bueno. Mira, que hay fantasmas. Hay aquí cosas, ahí. Dios santo, vámonos. Hay zombies. ¿Dónde? Hay zombies en el suelo. Ah, vale. Dios. Lo que mola también es que hay, los sustos que te dan los cofres no te los esperas, en plan... Aparte, lo que quiero decir. ¿Te he oído un salto de zombie o...? Move. Sí, ahí adelante. Sí, mírale, ahí adelante. Sí, está adelante. Y son imágenes tan raras, tío, que dices, ¿qué cojones es esto? No, no porque den miedo.
Sí, sí, es el rollito de... Aquí hay munición, chicos, venid. Sí, sí, a tiempo, a... Vamos al lado, vamos al lado. Tengo ataque aéreo, chicos. Ayúdame. No rompáis cristales por los zombies. Hay gente al lado. ¡Ojo, ojo! Escucho un zombie. Yo también. Mira ahí. ¿Va saltando? Sí, ha subido arriba. Sí. Hay un cofre ahí. ¡Ay, mira! Mirad las pantallas. Sale la niña del exorcista. Ah, no, es Sao, es Sao. Ya he visto yo suficiente a la niña del exorcista todos los días. Vale, a mi jefa. Está ahí, mira, mi niña, que está ahí. Oye, distraiga que nos van a agredir. ¿Dónde está? La pantalla. Así, es lo de Sao, eso. Tú, que luego sueño por la noche, tío. Y me estoy quedando sin pastillas para dormir. No, no rayarme. Es que estoy muy mayor para estos sustos. ¿Le has tirado? Sí, Dios mío. ¿Abatido? No. Está ahí abajo. Está ahí. Ahí había otro. En la marca naranja, le he dado. Lleva un par de toques. Vámonos, que aquí hay zombies, chicos. Sí. Yo paso de quedarme. Joder, tío, que sí, es como la droga del juego, eh. Oigo gritidos a la izquierda. Ya tienes juego para jugar a la semana, eh. Esto dura hasta el 2 de noviembre. Yo lo juego ya. Sí, yo quiero jugar en esto más, eh. Voy a rodear, es que si no, no subo. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Os cubro la espalda, chicos, subid. Losing ground. Enemy UAV overhead. ¿Quién os ha dado? Ahí detrás, Derecha. Vamos para adelante, ¿Tienes placas? Yo sí. Enemy dropping into the AO. Enemy UAV overhead. Hay uno en... paracaídas. Ahí hay un zombie. Enemy moving. ¿Nos metemos aquí? En algún sitio, ¿no? Habrá que rearmarse un poco. Yo hacía un poco la ratilla aquí, eh. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. No quiero que me maten los zombies. Enemy UAV overhead. Ahí hay un pavo. Heading this way. Enemy UAV overhead. ¿Por qué no para de sonar esa mierda? Hay gente detrás, eh. Mira, hay una rata ahí. Doyle. Venga, a pastar. No sé quién ha... Yo no he sido, pero bueno. Hay más. Hostia, me ha dejado tieso, eh. Espera que me ponga placa. ¿Dónde, Paul? ¿O Adri? ¿Abajo? Está muerto. Vale. Sí, era uno. ¡Hay otro! Me ha tumbado. ¡Ah! ¿Cómo ha podido matar? Ah, vale. A ver. Intento seguir con vosotros, ¿vale? Me pido un par de jeringas. Sí, aquí tienes jeringas. Mira. Buena. Voy cerca de vosotros, al que se asome le arreo. Estáis llenos de zombies, tíos. Llenísimo. Veo más jeringas, tío. Joder, ¿dónde puedo ya seguir jeringas, tío? ¿Me marcan por aquí o no la veo? Por detrás. Enemy
UAV overhead. Juro que no la veo, tío. Ahí vale. Mira el mapa. Este mapa sale en la gente. Espérate, que tengo una aquí. ¡Ah! Me ha pillado el cabrón. Me ha pillado, tío, el cabronazo. Y eso le tenía que haber estuneado alguna mierda. Mala suerte, tíos. Tenemos mazo pelas, ¿eh? Igual lo de quedarnos en el sitio no era... Yo creo que aquí hay que moverse más, ¿no? Que en el... En el normal. Aquí tengo peña. Esta manera, tío, tenía que haber encontrado la otra jeringa. Venga, está cerca, no me la marcaba. ¡Oh, por poquito! Allá a farmear cadáveres, ¿no? Ya que la victoria no era posible. Buena, buena. Hostia, te has caído justo en el cuerpo. Mira, mira. Tarda mucho en levantarse el topo. Sí, a veces entra el ansia, ¿eh? Goku Crack, gracias por el beat, bienvenido. Welcome. Toca ir ahí a la huir a la periferia. Toma. Tienes que cambiarte la mira, Paul, esa es una porquería. Pues si le va bien, ¿no? Está el Aquilo, ¿no? Sí. ¡Dios! ¡Ah! Está pillado ahí. Zombiceo ahí máximo. Está guapo, está guapo. Necesito es agua, tío, aquí me estoy deshidratando de los nervios. Yo también voy a por agua. Yo paso de levantarme realmente. ¿Te está gustando, Ulises, el juego? ¿Te mola? Joder, esta silla, tío. A ver si la cambio, por Dios santo. Qué ruido hace, ¿eh? We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. La armadura, tío. Joder, no puedo creer, tronco. Dar un momentito que voy a rellenar las botellitas. No tengo para todo, está bien. Que va a ser una noche muy larga de... Ya la voy a morir. Puta espalda, tío. Joder. Enough practice. Time for the real thing. Bueno, vamos, vamos allá. A silenciar el avión, que siempre suena mucho. ¿Dónde queréis ir?
Vamos a Warri. Trick or treat location, Boneyard. Pero está lejos, ¿no? ¿Qué significa eso, tío? No lo entiendo bien. Lo de que salga ahí marcado eso. ¿Dónde vamos, chavales? Ahí, por ejemplo, ¿o qué? Tiene pinta que va a venir peña. Ya están. Me han roto la armadura y casi palmo, tío. Voy a coger esto. Bueno, no. Bajas con uno detrás, Paul. ¿Qué ha pasado? Una mierda de esas, tío. Gritona ha puesto nervioso. Ha sido una psicofonía de esas, tío. ¡Ah, que me caigo así! Pero tú. Esto no sé yo, eh. No voy a llegar a cobrar, tío, mi primer sueldo de senior. A este paso. Hay un rey. Toma zopelas, eh. Uf, aquí ha vuelto a haber tiros, tronco. Ti. ¿A por mí? Tienes gente al lado de ellos. Mira, amenaza 3. Vamos. Venga. Ha roto la mesa ese hombre. Yo voy a romper la mesa como tu amigo. Pállame una a ti, Paul. Your teammate is a zombie. Help them regain their humanity. Estoy amenazado, pero no sé, no hay peña cerca, tío. ¿Qué es esta mierda? Team Revive. Bueno, ahora mismo no sé hasta el punto, ¿no? Sí, se Adrián saltando por ahí. Tengo gruñidos cerca, tío. ¿Soy el único? Ya, es un grito de Willem ahí. Tengo gruñidos culturales cerca, tío. Hay gente aquí, chicos. Enemy movement. Necesito placas, tío. ¡Ahí! Joder, me ha tumbado, he dejado súper tocado, Paul, tío. Lo he dejado tocadísimo. Me tiro tan lejos, tronco, puto zombie. Aterriza más cerca. Grito de Willem ahí. Vamos, levántate. ¿Dónde hay jeringas, tío? Aquí dentro. Se ha pillado, ¿no? Puto zombie, tío, qué suerte ha tenido. Le he dejado un toque, yo creo. Enemy UAV overhead. No me jodas, no te lo crees ni tú, puta rata. Pues yo estoy muerto ya, chicos. Jefe. Joder, me ha pillado otro, tío, ahí en las escaleras, tronco. Sabía que venía de alguna forma, ¿eh? Me ha curtido de lo lindo. Hay unas granadas, tío, que estunean ahí de los bichos estos. De los hombres. Igual eso puede ayudar a... También te digo una cosa, la revivir a peña lo tiene que poner más barato, tío, porque... Está complicado... Cuando estás rodeado por zombies y por peña, tío, está complicado sacar a la gente. Pero no sé si puedes subirte con escalera. Creo que no. Tienes una corona ahí, de todos modos.
Joder, también arriba. Pues súbete al edificio ese grande y te tiras y ya coges el que quieras. Haciendo parkour del bueno, ¿no? Igual se lleva. Mira, el aire acondicionado. Para luego digan que consume solamente. Ah, no te puedes subir. Llega. No deja. No te pegues, no te pegues. Hombre, pasta hay que pillar, ¿eh? De alguna manera. Sí, pero por eso digo que si es jugar el vídeo grande y se tiren para callarse a la lupa. Aunque se puede coger la corona y campear ahí arriba. Sí, pero con la peña ahí alrededor. Lo veo difícil. Los zombies también ven, ¿no? Cuando cogen la corona. Supongo, no lo sé. Tu teammate ha sido marcado como un target de valor alto. Manténlos protegidos. Técnicas de gran rata, ¿no? Aquí. Hijos de puta, tío. Es que, yo qué sé, tronco. Es muy difícil sobrevivir sí, cuando... Atrás y jugamos todos. Vale. Como quieras, a mí me da igual, yo puedo esperar. O sea, no... Vamos, lo que queráis. No hay prisa, vamos. Halloween event, ¿esto qué quiere decir? Bonus loot. ¡Ah! Hay como una especie... Vale, vale, creo que sé lo que... Creo que sé de qué va el rollo. Tú cuando lo seas... Sí. Cuando coges un número de cofres, te dan los premios estos que tienes en el evento de Halloween. Claro, tienes que coger como todos los cofres. ¿En cuál recogí un Epic Sticker? No. Con que cojas uno, puede salir. Eso es random. Claro, o sea, tú lo que tienes que hacer es encontrar un trato. Vale, pues es random totalmente, pero te dicen las localizaciones donde suele haber. Oh, Estartica, gracias por los raiders. Bienvenidos a todos, bienvenida a ti también, Estartica. Claro, tú vas a una localización cuando, de estas. Cuando te... Tú vas a una localización de estas. Hola, y cuando te pegue el susto el cofre, significa que has abierto uno que tiene trato. O truco, no te da suerte. Toma legendaria. Ok, que aprovechen. Bienvenidos a todos, chicos. Vais a ver aquí cómo monkeamos los tres en el nuevo modo de zombies que han puesto de Halloween. Enemy dropping into the AO. Joder. Y ves cómo sufro esta semana para intentar racanear alguna skin de estas de Halloween, porque han metido la skin de la matanza de Texas. Joder, ahora te va a aterrizar, hostia. Como la puta. Uy, que lo agazo. Busco otra, sí, espera, busco otra. A mí no me estaba dando. ¿Se está yendo mal? ¿Sí? Luego hay otro que es Trick or Trios. Estaba dándola. Otro modo que es Trick or Trios. Esos son los tríos normales, pero de noche. Son los tríos normales, pero de noche. Ah, bueno. Y Plunder Blood Money es lo mismo, ¿no? Y el Battle Royale es el de siempre. Es botín. Sí. Vale. Y el otro. Mira, el chico, ¿qué skin han sacado para Halloween? De locos. Mirad la tienda. Y te puedes pillar están un tanque. Están súper guapas las skins. No sé, es. Eso es para el multijugador. Vale, le voy a cambiar a este. Mirad la mira, tienda. Que ahora siendo de noche va a venir mejor otra térmica o alguna mierda de ese estilo. La de Sao está súper bien hecha. ¿Cómo se llama la mira? ¿Cómo se llama la mira esa que es térmica verde, tío? No lo sé.
No, no, carga. ¡Carga! ¡Carga! ¡Ah! No carga, tío. Voy a ver. Mira, si, está súper bien hecha, tío. La máscara sobre todo. A ver, si comparamos la skin, mejor la dejamos. Pero si lo... Vamos a ver, gente. Me está volando un huevo este modo, tíos. Es súper divertido. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos subir un poco más. Antes no se nos ha dado mal, pero yo creo que el secreto, tío, está en no parar de moverse, tío. En cuanto empieza a haber mucho zombie... Exacto. Exacto. Y cuando empieza a haber mucho zombie, la peña, tío, pasa desapercibida, ¿sabes? En un sitio donde no tenga mucha gente también, ¿eh? Porque todos van a ir a por el, ¿sabes? A por las ciudades tochas para coger los premios. Ese se ha pegado la hostia contra el suelo. Se ha caído con una loncha de jamón de York, tío, el pavo todo planchado aquí. Mírale. Bueno, buena, no ha quedado nadie cerca. No puedo disparar. Otro. Ha sido Paul. Te quiero dar a la farola. Ya estoy. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. ¿Dónde caemos, tíos? ¿Hay algún búnker cerca que sepáis? No. Military base. Uf, va a caer ahí ciento y la madre, ¿no? Podríamos caer en la casetita esta. Si abrimos cofres en DAM, nos dan un reloj. ¿Qué opináis? Como queráis, venga. A mí me da igual. Lo que pasa es que, bueno, venga, sí. Lo que queráis. No, es ok, es ok. Vamos a DAM. Marca la. ¿Tibi entonces o dónde? Joder. ¿Dónde vamos, Paul? ¿A la presa o dónde? Vamos a la caseta. Menos mal que no he ido para el otro lado. A la casetita. ¿Vas a poner el código? Está pegando lags, y hay pérdida de paquetes. Lo veo arriba. Sí, pero eso es porque es el nuevo evento, ¿sabes? Sí, pero claro, jugar con pérdida de paquetes... Tiene que haber algún fallo porque no han hecho descarga de datos. Claro, no has tenido que hacer actualización. No, si la cosa es que va a empezar a pegar tirones, pero bueno. ¿Qué hacer? A menos que se pare. En el salto pega, pero luego... No hay nada, tronco. Estamos fuquet, vamos con Paul ahí a la tele. ¿Ha caído peña, Paul? ¿Ha caído gente, Paul? Sí. Cuidado, oigo ladridos ahí. Sí. Luego a ladridos ahí de zombie hambriento. Ahí tienes una escopeta. Subo arriba. Me voy a pillar contra los zombies. Vale, ese KS es una mierda. Ayuda. Voy. Bueno, también ellas. Muerto. ¿Ven ellos? Revive. Tengo carreras, ¿no? Por ahí. Sí. Enemy soldier incoming. Tengo munición aquí. Joder, voy y le pillo la pipa, en serio, tío. Vienen ahí cosas. Le han pegado de fuera. Cerrar las puertas. Vamos a aguantar aquí como si fuese una ronda de zombies. ¡Muerto! Toma el tiro. Estoy sin placa, tío. Uno que mire espalda y otro... Arriba, ahí atrás. Espera, es que con... A la hora de cerrar la puerta, tío, como siempre. Paul, sube. Quiero mi... escopeta, coño.
Aquí hay gente, aquí hay gente. Tío, aquí había una escopeta. Aquí por... Mira. ¿Por qué pollas no la marca, tío? Cierra la puerta, Paul. Mira, mira, está ahí. La tengo. Por esa por el lado no viene nadie, de momento. Joder, sí que hay zombies. Ahí tenéis un suficiente de ellos. Voy. La escopeta esa. Me la pone como el cigüeñal de un Land Rover, ese arma. Ya estoy. Escopeta y el arma este, tío, que aguantamos lo que haga falta, De todas maneras he ido a correr a tropilla por el otro lado de las puertas. Me parece a ver quién es el guapo que abre, ¿sabes? Viene. Igual, ahí. Me ha tirado Ulises ahí un guau. ¿Quién corre por ahí? ¿Sois vosotros? No, hay gente aquí, hay gente cerca de estas puertas, ¿Es Paul, seguro? No, yo creo que no. Yo creo que hay chusma, extraña aquí. Oye, ¿tenemos dinero? Sí. Entre todos, sí. Sí. ¿Nos la jugamos a tal? ¿Cogemos un camión o algo? Hostia, puede molar atropellar zombies, con un camión. Poca broma. Hemos hecho una sopita, tío. ¿Abrimos, tío? ¿Abrimos o qué? Estoy poniendo nervioso, Pero ábrela de todo, tronco, no puedo empujarla. Por aquí te juro por Dios que he oído pasos, tío, hace un rato. O sea, a lo mejor era el cuerpo ese, que estaba bugueado. Vamos a la tienda y compramos paso, placas, tío. Que no, ninguno tiene placas. Yo tengo dos. Sí, ha revivido. Ahí es el UAV, ok, move. Está ahí. Enemy mover. Lo sabía yo. Está ahí tumbado. Enemy mover. Tío, me como el palo, tú. Está cayendo un zombie, Buena. La visión esta nocturna, tío, o lo que sea, térmica, no te creas tú que me emociona, Se ve raro, tío. No, esto es bastante bueno. Hostia, buena, Paul, tronco. Buenísima. Mira que de pasta. Si me tiráis dinero, tiradme dineros. ¿Lo habéis comprado ya? Cómprate placas, Paul, si no tienes. Zombie. Está pesado esta mierda, Me habéis quitado mi arma. Aquí está. Gente al fondo. Gente al fondo, tú. Estoy. Enemy movement. Y encima de ver un zombie. Vamos para adentro, vamos para adentro. A ver si consigo que no me pille. Vale. ¿Cómo vais? Hay uno arriba. No he podido pillar un revivir, tío. Hay uno arriba, chicos. Vamos, vamos. ¡Muerto! ¿Era zombie? No. Era rata. Sí, era zombie. No era. ¿Aguantamos aquí? Alguien ha tirado algo. Un zombie. Zombie ahí. I've got signs of looting here. Could be trouble. Te le oigo, tronco ahí. Está arriba. Me cago en tu puta madre. Qué rabia, tío.
Le veo. Your teammate is a zombie. Oh. Vamos a ver que leo de pre de ladri, ¿no? Oye, habrá que moverse, ¿eh? Gas is closing in. Tengo aquí cosas, tranquis. Hay cada... hay fiambres por ahí. Hay que pirarse, Paul. Mira el gas. Mira aquí, hijo de puta. Tranquilo, Paul. Hay alguien ahí arriba, me ha parecido. Vale. ¿Tienes ahí? Sí, un par. Toma. Pilla. ¿Tienes? ¿Necesitas una más? Dale a Paul. Dale a Paul una. Pilla, Paul. Paul no tiene. Tardo un poco, tío, en soltarla. Tengo la tecla. No me gusta ahí, esta zona. La tengo que cambiar. Ahí tampoco, tronco, está abiertísimo. Pero bueno. Hay alguien ahí. Hay gente dentro de la casa, ¿eh? No, no, hay un tío dentro, lo he visto, ¿eh? Y a nuestra derecha están reviviendo. ¿Dónde está Marco? ¿Qué ha pasado? Muerto. Vale. Está muerto, eso es lo que ha pasado. Vale, vale. Eso se disparo yo, pensé que habíamos dicho pasar desapercibido. ¿Y esto qué es, tío? Un pavo ahí. Enemy contact. Gente derecha. Perdona, vamos a... ¿Has pillado una escopeta ahí? Cuidado, chicos, gente derecha. De la tienda. Sí, habían revivido a alguien, Mira ya adelante. Lo ha habido. Otro tumbado. ¿Dónde, dónde? Hay un tío ahí arriba. Estoy pensando, ¿eh? ¿El de arriba lo habéis arreado? Sigue estando ahí. ¡Viene gas! ¡Viene gas! ¡Zombie, zombie! Got gas inbound. Safe zone relocated. Detrás, chicos. Me han tirado gas, Sí, hay peña en la Kelly. Son zombies, Sí, pero no me gusta que estén ahí. Les he arreado un par, por si acaso. Vamos para acá, Paul. Vamos para adelante. Bueno, menillos. Muerto. Estaba solo. Sí. De hecho, me carga el equipo. Esta build que tengo de la M13 me parece la pera, tío. No se mueve nada el arma, Pues tengo que decir la mira que se usa ahora. Que está de moda. Sí, la que tengo puesta, además. Curiosamente he acertado la primera. Perdón. Entra ahí un gasecito zombie. Uy, me han disparado desde una Kelly, Hay peña a la izquierda. Bueno, quien dice a la izquierda dice. Vamos a una placa. Paul, ya te las placas. Muchas gracias. ¿Quién hay ahí? Ahí he visto algo. Enemy UAV overhead. Esta mira térmica se ve bien, Mira, hay como un gas ahí extraño, tío.
Zombie. Zombie. Pues no ves. Bueno, bueno, bueno. Voy a revivir, me lo voy a enviar. Found medical supplies. ¿Tenéis una placa? Sí, no, ¿no? Cuidado. Estoy que me salgo, tío. Sí, un mazo de pelas ahí. ¿Queréis munición? Yo tengo también, ¿eh? ¿Queréis munición? Yo no. Yo que no necesito placas. Ahí hay peña, hay peña, peña. 8 metros. Joder. Zombie. Sigue habiendo, a 11 metros. Ahí. Enemy movement. ¿Dónde os habéis metido, tíos? Yo, he venido por completo de vista, por arriba. Cerrar, cerrar, cerrar. Hay que irse, hay que irse. Vente arriba, Enemy movement. Como una plaquita que bien me viene. Estamos secos de placas, tíos. Yo llevo 3. Toma, Paul. Que pille Paul, sí, que está más. Muerto. ¿Estáis? Uno batido. Ahí. Enemy movement. Get to the safe zone. Enemy UAV overhead. Mierda. Mira el gas. Joder. Hay que pirarse, tío. Joder, necesito putas placas, tronco. Ah, mira, aquí hay una. Cúbreme la espalda, por favor, por favor. Voy. 25 remaining. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Los tenéis vistos? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ha caído zombies aquí. Joder, puta, tío. Muerto. ¿Estoy yo solo? Aquí hay un zombie. ¡Ah! ¿Pero qué cojones ha pasado, tronco? ¿Qué cojones ha pasado? Se me tira una caja, tío, de municiones en la cara al zombie, tronco. Vaya dos patas pombanco que éramos el zombie este y yo, tío. Me cago en la sota. Vamos, vamos. Levántate, tronco. ¿Dónde hay jeringas? Your teammate is a zombie. Help them regain their humanity. Enemy dropping into the AR. Enemy UAV overhead. Venga, ya tengo una jeringa y otro un enemigo menos. Your teammate has regained their humanity. Gas is moving. Necesito una jeringa más, tío. Salté. Ah, me han tumbado, tío. Es muy jodido a estas alturas, sobrevivir, tú. Como pilles a uno. You've become a zombie, but you can't
Cuatro equipos. Jeringas, jeringas. Escucha, casi nos conviene aguantar, ¿no? Sí, queda uno. Vamos, hostia, aquí. No da igual, ya gana todo el equipo. Warzone Victory, pone aquí. No, estamos, hemos perdido. Pero si pone no Victory. No. No, cuando gana está una campeona. Pero me da por. Tiene que sobrevivir uno como, como humano, mínimo. No, no tienes que ser zombie, es lo que tengo. Pues ya lo voy a poner como si hubiéramos ganado en el Discord. Mira el otro ahí. El helicóptero, aquí en plan. Con un cafecito así y el meñique levantado aquí. Todo easy, ¿sabes? El zombie. No me jodas, el pollo ahí. Ay. Hemos quedado séptimos, pero bueno. Hemos sido engañados. Aquí. Puto zombie, tú. Ay. Esta, esta, este juego, tronco, este modo de juego está sublime, tío. Yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir subiendo esto, seguro, tío. ¿Sí? ¿Qué pasa? Seguro. Yo también. De hecho lo subiré, o sea, el directo de hoy lo voy a subir a YouTube ipso facto, tío. Por favor, yo quiero ver eso, venéis. Sí, 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 sí. Os pasaré el enlace, tronco. Bueno, de hecho se activa en el Discord propiamente. Sale un mensajito cuando está visible, tío. ¿Te vas por? Yo sí, son las 11:30. Y... ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Por la mañana. Ok, descansa. Muy bien, tío. Venga. Pues nos vemos mañana, entonces. Chao. Hasta mañana. Va. Adiós. Hasta mañana. ¿Y tú con el murciélago ahí para disimular o qué? Que no, es, un, es la manera de. Es el camuflaje que pega ahora un murciélago ahí con COVID por lo alto, ¿sabes? Exacto. Dios, qué puta risa, tronco. De juego. Qué risa de final, tío. Pero yo lo del zombie ahí tranquilamente, ¿sabes? De azafata, póngame un cafecito, haga el favor aquí, el pavo ahí. Qué crack. Qué jefe, ¿eh? ¿Y no hay alguna skin, tío, ahí amenazante? Quiero decir, de que le pueda poner aquí... ¿Lo voy a ver aquí? Customizar. Alguna habrá, ¿no? De tipo... No, no, en operadores. Operadores... Ah, en operadores. Ahí... No, pero yo tengo a la china, a la otra pájara y tal. No, no creo que pueda ponerme nada raro, ¿no? Tienes random... a Grinch, tienes al negro. En unión. Sí, en coalición Milsim, dices. No, coalición Grinch se llama. Unión Grinch se llama. Ah, sí, Allegiance Grinch. ¿Y ese pavo qué le pasa? No sé, pues si te gusta. ¿Qué va no, con mucho, el... tío. No me, gustan, no me gustan mucho sus pantalones, tío. Parece un poco paticorto, tío. No, nada más el otro. Que tenía... espérate, espérate. El otro operador, el bueno. Voy. Vale, dale, dale. Ay, espera. En Weapons... Quería yo editar una skin aquí. Vamos a hablar de la partida macísimo, debo decir. Pero quiero cambiar el camuflaje. No hay nada de calaveras, ¿no? No, pero no molan demasiado. Iba a decir algo de Halloween, tío. Le puedes poner, yo qué sé. Camuflaje ahí, fantasma, alguna cosa de esta historia. Ah, mira. Choose a charm for this... Ah, mira, sí, una calabaza, tronco. Mola un montón. Y el pingüino negro, tío. Está guapo. Vale, la calabaza y stickers. Le vamos a poner... No sé, en el 4 le vamos a poner... Nada, no hay nada que... No hay nada que mole demasiado. Bueno, vamos a echar ahí una más. A ver qué se cuece. Estás por ahí, ¿no, Adri?
Sí, estoy aquí. Vale, vale. Voy más rápido que las balas, tronco. ¿Qué dices? Joder, me ha soltado en toda la cara, el cabrón. Me va a pegar un codazo. Tengo humo, tronco, y me ha pillado recargando el cabrón. Bueno. ¿Has visto el vídeo ese que dice, vamos a hacer un challenge? Dice, te apuesto lo que quieras a que meto el huevo en el vaso. Y le estampa el huevo en la cabeza. No he visto. Por cierto, saltamos los dos solos, ¿no? En este caso. Sí. ¿Dónde saltamos, tío? Hostia, vaya... ¿Quieres caer aquí? No creo que vaya mucha gente. Venga. Zombie Royale. Zombie Royale. Podría pronunciar con un poco más de ganas, ¿no? Be the last human team standing to win. Yo ya mañana por la mañana me farmeo las recompensas. Claro, yo es que mañana por la mañana estaré currando, tío, además currando intensamente. Baja peña, no te lo pierdas. Pero mazo además, Vamos para allá. A punto de moving up. Joder. Vamos, tronco. Eso está guapo, porque si tienes una jeringuilla en el gas, la puedes pillar. Claro. Ponte una plaquita, rey. Ya está, coger, mi niño. Voy a coger esta. Ahora. ¿No tenemos chusma aquí? Sí, estaba ahí andando. Sí, pero aquí dentro parece vacío, ¿no? Yo no llevo malas armas, también te digo. ¿Por aquí arriba el looteado? Tampoco, no lo veo. Joder, hay dinero, ¿eh? No, arriba no. Había un poco de pasta. Y aquí también hay dinero. Tengo 6.000. Yo 1.600, tío. Hostia, me... Tío, no se me pasan los cristales últimamente, tío. No los rompo. Estoy débil. Tienes la cabeza blanda. Sí, tío. Bienvenidos a vosotros en el directo, chicos. Gracias por pasaros. Tampoco... Pata, ¿qué pasa? Inoue, ¿cómo estás? Buenas noches, no se había visto. ¿Cómo va eso, seres? Mola el rollito zombie este, Pata. Tú que eres de rollito zombie, te va a gustar. ¿Y este MP7 qué dice? Está súper divertido, chicos. Si no habéis probado Warzone, es vuestra oportunidad. Sí. De probar Warzone. ¿Quieres ir a por la caja? Vamos, sí, ahora ya tengo... No. Sí, tienes pasta tú. Sí, coincido con Adrián en esto, O sea, el juego ha mejorado muchísimo con este modo, tíos. Y es temporal, o sea que... Dura de hoy al... Buena. Y si queréis pasar... Fieles. Si queréis... Hostile dropping into the area. Tienes un pavo, Tienes un pollo arriba. Hay varios, de hecho, ¿Cómo he podido tumbar tan fácil, tronco? ¿Cómo me ha podido tumbar de dos toques? Levántame. Estoy aquí. Hay otro. Sí, está en el tejado. Vete para dentro de la casa. Espérate, que me pongo a placas. Que si no lo cuento. Joder, me ha tumbado un zombie, tío. Estaba a punto de hostiarle. Maldita sea. No sé, chetos, dice el otro. Chetos ahí. Los únicos chetos aquí son los zombies. ¿Dónde he muerto, Adrián? Que me he desorientado.
¿Cómo me ha podido matar de un toque, tío? No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Y vas a esta casa, ¿vale? Venga. En esa casa tienes loot. Venga, si veo una P90 ahí en la izquierda. Es un... Sí, es un Battle Royale, lo que pasa es que cuando te... No es un co-op, es un Battle Royale, lo que pasa es que cuando te matan, te conviertes en zombie. Y puedes lootear un par de jeringas y vuelves a salir con tus armas. O sea, está bastante nice. ¿Dónde es, Adrián? ¿Qué tengo que salir? Está la marca amarilla. Donde está la marca amarilla. Vale, voy. Creo que conservo mis armas, ¿eh? Sí, porque sí, he pasado. Pero tienes ahí armas. Gedones. Armas guapas. Había una P90 que no me acuerdo dónde la han marcado. Se bajó arriba, creo que arriba, ¿no? Caja de municiones. Me mata. No jodas. Sí, está arriba en el. Te ha matado, ¿no? Sí. Está ahí arriba. Estoy buscando aquí la P90 que me has dejado, pero no la veo, tío. ¿Has sido tú el de la puerta? Sí. Está el rollo de que los zombies no se pueden atacar entre sí, claro. Entonces tú no puedes atacar a rivales. Aquí hay loot. Vamos a saludar a Meneillos de modo zombie. Fíjate qué pinta me llevas, tú. Ahí desde los piratas del Caribe. Cuidado, he visto peña. Ha caído un zombie. Come la puta escopeta, diablos. ¿Dónde estáis? Aquí, que no veo. Estoy. Pues como corre el cabrón. Te está dando la vuelta. Y le sigo. Me están disparando de lejos, tronco. Vete. Vamos a ver, no me ha dado ni una. Me ha dado una solo, que es la. Vete de ahí, Benillos, vete de ahí. Yo voy a dejar yo a rutear, ¿vale? Aquí hay fiesta, Lo que pasa es que. Está ahí la rata. Yo creo que debería estar este modo de juego, tío. ¡Qué ratita! Tío, hay un zombie asustadizo, tronco. Eso lo nunca he visto. Mira, ese. Estoy aquí rodeado de zombies, pero hay loot, Adrián. Vale, veo que caes. Sí, lo sé. Tío, si se oyen ahí ratas, ahí de Ulises, ¿no? Activa el cross. No sé, únete si. Únete si quieres, pata. Ahí cuantos más seamos. Oye, tengo municiones, Voy. ¿Dónde? Hay un zombie por ahí, huyendo. Sí, se cae uno por aquí, pesado. Y es que he tirado mi escopeta, tío, erróneamente. Estaba buscando la manera de recuperarla, pero no se mete en sao. Vámonos, si es que estamos aquí a unos puntos. Mire, tenemos la entrega. Vamos. Son dos cajas, Pues nada, habrá que vigilar cercanamente. Y a tú, vigilo yo y viceversa, ¿vale? Tú que vas más cerca. Cógela tú primero, si a mí me da igual. Están en el estadio. Hay un bazooka aquí, por si lo quieres, Yo creo que con esto algún zombie matamos. Mira, qué cuchillo, te doy así. Eso para cortar chuletones, loco. A ver, es de carnicero. Hombre. Nunca favor dicho. Oye, tengo munición, la deberíamos tirar, Sal ratita, sí. A ver qué. Tengo que meter eso, tíos. A ver si me acuerdo. Mira, uno delante. Espera, que estoy lejos todavía. Que estaba fuera, joder, y he entrado, mancho. No dispares. Son dos. No sé ni dónde estaban, tronco. Ni dónde estaban. Nos ha matado los dos el mismo, tío. No sabía ni dónde estaban, tronco. Vamos a por ellos. No. Con insidia, no, yo no voy a caer cerca. Yo voy a caer a las jeringuillas que hay en el mapa marcadas.
Están un pelín lejos, ¿no? Casi no tengo que matar a nadie, meneillos. Sí, sí, sí. Aquí hay varias. Lo que pasa es que a mí me pillan a tomar por el kill. Ya estoy vivo. Con esto tiro la granada. A ver. Déjanos en exclusiva qué pintas llevas. ¿Y detrás tuya? Sí, sí. Tienes buena. Bueno. Tengo buena pinta, ¿no? Conservo mi atractivo natural. En el estadio tenía jeringas, mira. Ahí tenía, hay un tío delante. Mírale. Te lo he marcado, ¿eh? Ahora salto. Sí, yo tengo un zombie aquí, en ellos. Heading strong. ¡Ah! Pero ¿cómo se puede ser tan cabrón, tío? Me está tiroteando sin haber llegado a caer, ¿eh? Your teammate is a zombie. Help them regain their humanity. Cago en la puta, debías estar cerca mía. Cuando eres zombie no te veas muy lejos. Yo mato a la gente y tú le tocas la jeringa. Iba por la jeringa, tío. ¿Qué tengo aquí? Un lanzamisiles. Márcame, peña. Mira. ¿Qué dices, tronco? ¿Qué dices? ¿Qué me ha tirado el po...? ¡Con una ballesta, tío! No lo he visto. ¿Qué huevos tiene la peña, tronco? Madre del corte, tío. Joder, a ver si conseguimos arrancar a los tiernos, tío. Yo estoy en el tejado. No, está bien. ¿Por qué no ha tirado el pulso, tío? Ese de los cojones, tronco. ¿Qué hijo de puta ha pillado mi arma? Sí. No es mi arma, pero se parece. No ha tirado el pulso, tío. Le da el botón, pero no ha hecho. Sí, rampage ahí. No ha hecho lo que tenía que hacer. Me ha sido que un calor potente. ¡Hala! Yo soy rápida. Otro que ha pensado como tú. Hijo de puta, ojalá te mueres. Esa puta mano, tío, de aire acondicionado. No sé, tío, parece que apostamos por ella. Mira, aquí está. Aunque no lo creáis, tío, estoy poniendo el aire acondicionado. Un calor aquí. Ah, es que espera. Se va a meter a alguien, ¿no? No sé, yo escribí a Jorge, pero ni me ha contestado. Entonces no sé, estará con sus historias. No, como te habían escrito en el chat. ¿Quién me había escrito en el chat? Ah, por lo del chat. Pata, pero no sé si se va a meter. Sí, hay que poner redeem delante, sí. ¿Estás entrando? Vale. Esperamos. Al habla, meneillos. Ahí está. Como lo he tirado yo, sí. Con eso, vale. De todas maneras, aquí en la tienda hay un mazo de tonterías. ¿Sabes? Podéis poner a Benny Hill, podéis poner muchas cosas. Cuando hacemos una estupidez. Lo que pasa es que Benny Hill me deja un poco sordo. Y voy a hacer apuestas, tíos. Deportivas. No va a apostar. A ver cómo quedamos en esta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. 20 pavos, ¿verdad? Sí, estaba entrando pata, Julio, me dice aquí. Hombre. Son 20. 20 pavos de skin. Oh, es under maintenance. ¿No podemos apostar? ¿What? Pero bueno, ¿cómo puedes poner en mantenimiento algo a las 11:30 de la noche? ¿Cuándo está la peña streameando? ¿Os parecéis a los de las obras de Paracuellos, tío? A las 3 de la tarde de un viernes, cuando está la gente volviendo a casa, tío, de currar, se pone a abrir las calles. Hijos de puta. Sí, pues no me comí atajo por eso, ¿tú tío? ¿Veis las skins en la tienda? Y tienes la del NFT, que no está nada mal hecha, la verdad. Pata, Julio, espérate un momento que estoy aquí. ¿Cómo era esta mierda de añadir a peña, tío? Que nunca lo he sabido bien. Añadir. En plan, amigos, vete amigos. Party, amigos. Añadir amigos. Añadir amigos, tesoros.
Y te tiene que decir, en cuenta Activision, te tiene que decir él el nombre que tiene arriba a la, izquierda, sí, a la derecha. Con el numerito. 995993. Con el hashtag lo tienes que poner. ¿Detrás o del número? O sea, en el, entre el número y el nombre o al no, principio. No, no, después del nombre, todo junto. Así, ¿no? Hashtag, lo pone ahí el hashtag. Friend request sent, vale. En medio, ¿no? Vale. Lo he hecho bien. Te tiene que haber llegado. A menos que te lo tenga que mandar por esa cuenta de Activision, ¿no? O te lo tengo que mandar a Battle.net o alguna mierda de ese estilo. No, 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 es Activision. Vale. No me sales aquí tal, a ver. Es que tenemos que hablar por el juego. Sí, eso sí, tenemos que hablar por el juego. Pero con Adrián es. Claro, Adrián es de Play, entonces estamos hablando por el juego. No problem. Bro. Quick invite. Ah, mira, ahora ya te veo. Has sido invitado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién ha gastado el qué? También ha gastado lo que parece ser un cofre. No me sale aquí. Sí, Ulises ha canjeado un cofre. Dame un instante. Puedes hacer caso omiso de ese. De esa pregunta que hace ahí de si me quiero ir, que no va a ser el caso. Aquí. También voy a abrir la ruleta porque veo que vais a tirar una ruleta. Lo siento en el aire, lo vuelo en la tierra, o como sea lo que decía aquí la fumada esta de Arwen. A ver, mis colecciones, regalar cofres. Ulises. Ulises 757. Pata, no te oímos, probablemente porque tendrás que quitarlo de pulsar para hablar y dejar el micro abierto. Está en un grupo de Blink, a lo mejor. O porque está estás en un grupo de Blink. Tampoco se le escucha, y si está muteado, tampoco. He enviado un cofre, Ulises. Pone el PC y la consola al mismo tiempo. Lo de hablar. ¿Tú quieres un cofre, Noé? No sé si estás ahí, Noé Cereza. No me acuerdo ya. Sí, apareces tú. Ahí está. Pues toma un cofre. ¡Hala! Ahí, de regalo. No, no, claro, claro. Hablamos por el juego, sí. Pero por el juego yo te decía. Por el juego tienes que desmarcar. Hay una opción aquí. En opciones. Audio. Tienes que poner mutear a todo el mundo excepto party. Y dejarlo en micro abierto. Pero bueno, vamos a ver si me explico. Me estoy disparando mientras caigo, tío. Ratas infames. ¿Dónde estáis? Pero bueno. Voy a tener que tirar, tío. Tienes una carta de trivia, pues. No lo tengo. Hace mucho tiempo que no lo miro, eso, del trivia, tío. Hola. Hola. Hombre, hola. ¿Qué pasa, Mata? ¿Me oyes? Perfecto. ¿Y dónde caes, tío? Ahí, Galicia, calidad. El entrenamiento es esto, ¿no? Joder, macho. Me están fumigando, ¿eh? Aún no toques eso. Peña. La peña, a un toque suelo ya me estaban fumigando, tío. Ya te estaban pegando, pues sí, tío. La peña son ratas bípedas, tío, lo que hay aquí. Y ahora putrefactas, además. Son todas agravantes. ¿Qué hacemos? ¿Saltamos en militar? Vamos, y ahí. Me gustaría ir a Down, que quiero hacer lo del reloj. Venga, vamos para allá. Down, yo no sé. Yo, ¿quién ha tirado una? No, no te preocupes. Ya ves tú. Tu pata. Coge una arma de fuego. Este estoy gastándolo de perezoso. ¿Cuál es la otra carta que salió? Perezoso estoy viendo ahora. De color blanco. Si abrimos cofres en DAM, nos dan un reloj. I am Groot.
I am Groot. Todavía faltaba. Tío, esto casi no jugué, ya os lo digo. Ya lo sabéis. We are Groot. No pasa nada. No, no, más que nada, porque mira, uno de vosotros ya está en el suelo y yo aún estoy la mitad del cabrón, para mis antes donde saltar, el cabrón. Enemy contact. We are Groot. I am Groot. You need to keep one person. Taking fire over here. Doom the remains of the dead to regain your humanity. Mira, mira, mira. Espera, espera, que que I am Groot. ¿Lo has visto al zombie? Mira. ¿Consola cómo se ponía el bingo? No, no, con el triángulo, tienes que mantenerlo. Tienes que mantenerlo. Vale, ahora voy a aguantar aquí un rato de, porque tengo que... no puedo ir. Tenéis un tío ahí abajo, ¿eh? Ahora voy a por él, es que tengo que aguantar un rato con la panza en el suelo. Te ha tocado, Ulises. A ver si puedo ir a por él. Ahora subo a por él, se está yendo por ahí la rata infecta. Es que no puedo, tío, mantener la carta y ir ahí reptando. Es un poco raro para un zombie, pero... Ya recuperaste la humanidad a estas alturas de la... Sí. Tienes que convertir en jeringuillas. Ya lo vi antes, que lo estaba viendo. Venga, jeringuilla para el menda. Era medio minuto solo, yo creo que ha pasado más o menos. ¿Dónde hay otra jeringa, tíos? Quiero recuperar mi humanidad, no, aunque en el mundo real ya es tarde. Me he mentido tanto ya que no creo... Mira el tío, moviendo las manos así. Va corriendo así. Mira, mira la... mira el minimapa. Si miras el minimapa... Sí, pero es que no sé a qué altura están, tío. La veo ahí, hay una cerca, pero... Márcalas, márcalas, las pueden marcar. Como si fuese un contrato. Ah, vale, pues está aquí delante. Hay un pavo allá abajo, cuidado. ¿Ves que fácil? Y yo... Vale, ya está. ¡Dios, hay un fantasma ahí! Espérate, he caído donde... Joder, me han vuelto a tumbar, tronco, no puedo creer. Pero como es tan hija de puerca, tío, la tropa, tío. Joder, encima me he disparado con un arma que tenía, tío, todas las balas del juego, ¿sabes? Y voy a tener más balas, tronco. Espérate, voy a caer aquí, que hay jeringas. Joder, he caído de boca, tronco. Pues se fue un filete, ¿sabes? Yo mato a un zombie ahora, tío. Hijo de puta, me ha fosteado un notas con una escopeta, tío. Pero es que asco, ¿no? Yo te revivo, yo te revivo. Ah, no, 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 he salido. Incomprensiblemente. Yo no sé cómo llegar a... No, estoy vivo, joder. ¿Por qué me salen muerto, menillos? No sé. ¡Me agreden, me agreden! ¿Cómo se sube ahí donde estamos nosotros, tío? Por algún sitio te va a haber alguna puerta. Lo que pasa es que yo sin armas. Te va un zombie, Adrián. Y un par de toques. Te va a poner. No, me mata otro, tío. Espérate, aguanta. Toma, en toda la boca. ¡Ya! ¡Ah! Me ha tumbado, tío. Joder, qué locura, tronco. Puta locura, tío. Ven, pata, tío, te enseño a subir. A ver si puedo salir aquí, aquí hay jeringas antes. Ven por aquí. Bueno, por lo menos he caído en la casa. Andaba un zombie por aquí, cuidado. Ven, yo te acompaño, yo tengo de... Tienen que bajar esos de arriba, Está borde. Tienen que bajar. Ya estoy con una, me está funcionando ahora. Mira. Tío, sugiero ir a otro sitio, tío. Es aquí, mi esperanza de vida es de menos de 30 segundos, tío. Pacho. Caréis, 8.000 pavos y os revivieron dos, venga. Yo estoy vivo. Pero yo estaba ya vivo. Yo también. No me jodas. ¿Y me los cobró? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué pasó aquí? Tío, lo que no tengo es un puto no, rifle. Toma. Ellos.
con uno, vale, gracias. He oído un gruñido. De puta, tío. Joder, yo pensé que me estaba. O sea, que el zombie cuando te pega hace como el segundo. ¡Me agrede, me agrede! ¡Le maté! Tenía mazo pasta, tronco. Mazo, 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 mazo. Tío, puta, tío, me ha puesto nerviosísimo. Pero le he matado con el AK, eh. Menager me sale muerto, tío. Yo estoy vivísimo, tío, te lo juro. ¿Qué te iba a decir? Claro, ¿qué hacemos con la pasta? Vamos a pedir. Yo le podemos pedir una caja, Y revivir al pata. O bueno, el pata está zombiado, ¿no? Sí. Sí, estoy zombiado, pero te voy a decir una cosa. ¿Salta o no salta? Sí, tienes que pulsar. No sé, es que no sé cómo es con el mando. Yo es que juego con teclado. Ah, no, vale, vale. Sí, me lo pone ahí debajo. Sale abajo. Sí, pone, pues, abajo pone abajo las movidillas que se pueden hacer. Viene un zombie ahí rápidamente, a por mí. Soy yo, mamá. Ah, vale, qué susto, tronco, yo, porque no están dando las balas. Chicos, ahí arriba. ¿Dónde? Qué gracioso es. Es un zombie ese. No, es una persona. Si lo mata, vete, vete a por ella, vete a por ella. Te lo comes ahí. Oye, hay que tirar la caja, Bueno, cuando vuelva el pata, ¿no? Está aquí. Está aquí, está aquí. ¿Cómo se mata? En consola no me acuerdo. Ah, vale, se mata. Puto susto, tronco. Hola, mene. ¿Qué pasa, tío? Tío, eso, mene. Tío, pero vamos a ver. Había un pavo antes. Tengo, tengo. Tenía una ya. Hostias. De hecho, espérate, me voy a tirar ahí. De dos hostias y yo la acabo de meter a mí. Es que ves, ves la mentira del Call of Duty, tío. En la cámara de él no le toqué. Y en mi cámara le metí 5 hostias, por lo menos, tío. Sí, es el típico lag of duty, tío. Eso sí que es. Estamos bien. Se había salto rifle. Hostia, no lo voy a matar. Si a mí antes un tío me tumbó de dos hostias. Pues le metí 4 hostias por lo menos y me reventó. Y resulta que veo la repetición y en la cámara de él ni lo toqué, ¿viste? La mítica del Call of Duty. ¿Cuánto dinero tiene Menellos? Es que no veo, es que me salen muertos. 8.800. Pues vamos a la tienda y le revivimos. Sí. ¿Dónde hay una? Bueno, espérate, que voy al loadout y... Que seguramente tendremos algo más de posibilidades de sobrevivir con armas chetas. Espera, te suelto, te puedo soltar la pasta. Ya te acerca la caja, te suelto la pasta y vas a revivir. Ese cuchillo te lo dan con el evento. Pilla todo el dinero. ¿Cuál es el nuestro este? Oye, ¿qué pasa, tronco? Engañifa, ¿no? No puedo coger movidas de la caja, tronco. Porque estoy como muerto. Porque esa caja no es, es la de arriba. Es la madre. ¿Esa? Más arriba. Esta, esta. No me deja coger. Te lo juro. Estoy siendo timado, chaval. Me están disparando. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Sí, pues sí, pero no hay que más. Pero si es que esto es un timo, tío. No puedo disparar. O sea, no puedo coger mis movidas. Estaba bugueado. Porque te estaban cogiendo la caja que no era Menellos. Que no, que no, que no, que no. Que proba en las tres, Adrián. Que te estaba viendo que esa no era Menellos, que esa caja no era. No, 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 no. He sido timado varias veces. Estabas cogiendo la que no era. Estabas cogiendo la que no era. Va, a ver, hay tres cajas y me marca esta. Claro, ¿cómo no va a ser? Si voy para allá y de paso me compro placa, que no tengo nada. A ver, ¿cuál es esta la mierda más cercana? Todavía me voy a quedar sin mis armas y me voy a pegar un cabezazo al ordenador, Joder, me han cogido esta puta jeringa, tronco. Hay ratas, Dale, 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 dale seguido ahí. Sí, lo sé, lo sé. Vale, pues, nada, voy con vosotros sin poder coger mis cosas. ¡Eh! ¿Que nos has liberado a todos? Yo voy a por el. A por el drop, A pillar armas, tío. Me están siguiendo, Sí, jefe, jefe, yendo con pipa. Bueno, en realidad no iba con pipa, ahí va. Sí. Pues venga, voy contigo. Sí, vete, yo aquí. Armamento y coge tu No, sí. Llevo un arma decente. Yo lo decía por pata, yo lo decía por él. ¿Dónde está? Ah. Es que está. Metros. Estamos ya muy lejos, tío, sí, del drop. Además, está cerrándose la zona. Vamos a aguantar juntos y ya está. Bueno, sí, yo tengo clases mías creadas. O sea, en esto se pueden con las clases creadas del modo multijugador. Justo, justo lo que pillas en la caja. Oh, pues eso va a cambiar mucho todo, Porque. Tengo municiones. Ah, bueno, vosotros sí, también. Sí, sí. Estirado aquí. El amo y señor de la MP7.
Igual que Jorge, tío. Sobre la MP7 la de la pistola. La MP7 será Jorge divina, tú. Yo la tengo de oro ya, no te digo nada más. Ayudarme, chicos, me viene gente, Voy, yo voy camino vuestro. Voy camino vuestro, tío. Amenaza un poco. Vete para acá, vete hacia donde estoy yendo yo. Que aquí es zona abierta y le veremos salir. Allá hay peña, mira. ¿Son esos? No. Me van a tumbar otra vez y me voy a cagar en Satán. Están en esa ruta. Ahí. He metido un par de hostias, pero me ha tumbado. Es que no se puede, tío. Como te pillen andando. Se están poniendo tibios ahí en la caja. Es por el arma, claro, tío, que tienes cogido la clase y yo no, tío, yo tengo una puta... Ah, claro, si ellos lo que han cogido, A ver, un par de jeringas por aquí. Era por esta. Hostia. Me iba a pegar un salto... ¡Venga, monstruo! Para que sigas entrenando, ¿sabes? ¡Hala! A ver, ¿dónde estamos, seres? Aquí hay un tío con un camión, ¿eh? Y aquí hay otro. Y un coche. Abatido del coche. Una rata aquí histérica poniéndose como el Kiko, tío. Cerca de mí. Puto asco quedas. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Your teammate is a zombie. Vamos a ver, es un vacil esto. Le maté, pero me ha matado a mí, tío. Buenas noches, Noé. Y gracias por pasarte. Me ha tirado una granada dentro, tío, el cabrón. Vale, aquí dentro sé que hay ratas, tío. Voy a ponerme cerca contigo, menillos. Tronco. La mierda esa del stun ese no vale para nada, tronco. El stun ese no vale para nada, tronco. Tío, pero me salen unas putas chiringuillas en que las veo en el mapa pintadas de color y cuando llego al sitio no hay chiringuillas. Porque te las ha quitado alguno, claro. Esas jeringas son para los demás también. Levanta, puto zombie. Tienes que coger la gemela, te la voy a ir marcando, pata, a ver cuáles tienes cerca. Es que no tienes ninguna muy cerca. Ahí tienes enemigos, si les matas. Pero puedo usar el mapa. Claro, pero es que estaba muy lejos. Estaba muy lejos y digo, igual le sale más a cuenta matar a alguno y trincarle las jeringas. Claro. Mates tú. Mira, ahí delante está. Ahí tienes una, detrás tuya. A tu izquierda, pata. Ahí, con esa ya revives. A tu derecha. Izquierda. Ahí, a 32 metros. ¿No ves marcada en el mapa? Donde está Adrián, justo, ¿no ves? Esa. Ahí, coño. Joder, macho. De todos modos, abre el mapa con el panel de control y te marcas las jeringuillas, que es más fácil. Yo estoy tieso, aquí, o sea, mira. Bueno. Pero ahí el tipo se tenía un arma. Sí, tiene. ¡No, tío! En la puta, macho. A tu derecha.
Sí, pero yo me muero, pero tú estás muerto también. Y igual, yo me he cargado uno ahí con mi último aliento antes. Mi último aliento de zombie. ¿Tienes un tío por la izquierda? ¿Quiero oírle caer? Estoy diciendo los tíos. Pero el problema es que no tengo armadura, ¿eh? ¿A qué te gusta? Es que es modo de juego por eso, tío. Todo depende del equipo que lleves, tío. Hay un papago que igual es un inútil mental, pero lleva dos placas y te jodes, ¿sabes? Sí, por eso no me gustan este modo de juego, tío. Sí, hombre, a ver, a mí lo que me mola es que con el tema de las placas... Esto es una... Al final el time to kill no está rápido. Es placa. Hostia, le caigo de la... Hostia, de puta madre. Caigo de zombie delante de un pavo. Adiós, el robo, tío. Buena. Acabo de regalar una puta kill. No sé si lo visteis, pero es para grabarlo, tío. Es que lo voy a grabar, tío. Para que lo voy a compartir luego, tío. Para que lo veáis, ¿eh? Como le acabo de caer delante de zombie, delante de la cara de un pavo que me acabo de caer. Maravilloso. ¿Perdón? Este juego. No, a mí lo que no me mola es esto, tío. Yo sigo pensando de las cosas, tío. ¿Sabes? Que todo el mundo. ¡Buenísima! ¡Ay! Era buena. Me ha superado ahí en kills bastante. Hay dos pollos ahí dentro, ¿no? Solo que podemos hablarlo. Cabrón. Pero sabes que juega. ¡Ay! Sí. Te pillo. Bueno, chavales, yo lo dejo por aquí, ¿vale? Que ya son casi las 12. Y mañana toca madrugar bastante. Te voy a llevar ahí a la rata al cole. Voy a despedirme de la gente, a hacer un raideillo. Y mañana hablamos, tíos. Ok. Venga, chavales, cuidaos. Hasta mañana. Chao. Por lo dicho, gente del directo, tíos, muchas gracias por pasaros. A los que habéis estado mirando, que si os ha gustado, tíos, pues ya sabéis, dejad un follow que siempre anima. Mañana vamos a traerlo otra vez porque la verdad es que ha sido una puta risa el juego, tronco. O sea, al principio nos hemos reído muchísimo. Voy a subir el... Si alguno habéis entrado tarde, voy a subirlo a YouTube. ¿Vale? Para que lo veáis, si lo queréis ver, tengo un canal también de YouTube, aparece, vamos, es igual, Meneillos Live. Entonces, nada, vamos a hacer un raideillo a alguien. Estoy viendo a Blackpoint, vamos a hacerle un raideito a Blackpoint. Siempre viene bien hacer un raideito a Blackpoint. Está ahí el tercero, pero venga, Blackpoint 57, vamos a hacerle un raideito. Blackpoint 57. Espera, hay que poner red. Yo por mi parte, pata, lo dejo. Yo no sé si a lo mejor Adrián lo ha dejado a medias, ¿vale? El tema. Es que claro, como nos comunicamos a través del juego y el juego lo hemos quitado, pues no sé hasta qué punto igual ya no nos has oído, ¿no? Pero yo me estaba despidiendo. Entonces pues nada, dejamos hecho el raid a Black. ¿Te veis al normal? Vale, ok, tío. Pues nada, mañana vamos a echar otra, si te mola, ¿vale? Y nada, tíos, pues os dejo con Black, ¿vale? Ya, tío conocido, dadle a like también, dadle a follow a su canal, es un muy buen chaval. Os dejo con él y nos vemos mañana, chavales. Chao. Coma de teclas, tío. Es lo que quiere decirte, un coma de teclas. Detecta que tiene algún enemigo cerca y lo esquiva. Bienvenidos, compañero, tío. Gracias por esa buena raid de 4 participantes, tío. No sé qué pasa hoy que no me salen notificaciones de raid. Pero bienvenidos todos. ¿Cómo os encontráis? No puedo darle, tío. No puedo darle, siquiera estoy viendo.